El felino prehispánico que se enseñoreó por sierras y selvas guerrerenses aparece vinculado con la fertilidad y el poder. El jaguar, como en otras partes de Mesoamérica, simbolizó la noche estrellada, el corazón del cerro. Por su relación con cuevas, cerros y elementos acuáticos, se le vinculó con las entidades sobrenaturales que gobiernan la lluvia. Por su fiereza y agilidad, se le asoció con las órdenes guerreras y con el poder y la sabiduría de los gobernantes. El jaguar habita las cuevas y los montes, donde se forman las nubes y brota el agua. De ahí su asociación con las poderosas entidades que controlan la fertilidad. En la cueva de Oxtotitlán, cerca del pueblo de Acatlán, un personaje parece copular con un jaguar. La unión sexual de un hombre y un jaguar sugiere una profunda alegoría sobre los orígenes míticos del pueblo olmeca. Para muchos chavos, la pintura, según lo ven como, lo relaciona mucho con las costumbres que actualmente la comunidad lo viene haciendo año con año. Uno de ellos que son las peleas de tigres. Las costumbres que tenemos aquí en la comunidad está regido mucho con la fertilidad. Y mucha gente aquí en el pueblo de Acatlán se dedica a sembrar ciertos cultivos en el campo, como el maíz, el camote, frijoles, garbanzo y otras hortalizas más, y todo este pues para que la petición sea más fuerte. Yo me he involucrado, yo me he participado también en las peleas de tigre. Hoy va a ser la presentación de los tigres. Hoy va a haber mucho pelea. En una reinterpretación del mito sobre el origen del maíz, los indígenas de la montaña tienen la creencia de que San Marcos fue la deidad que, penetrando en el cerro y con la ayuda del tigre Tecuani, extrajo el maíz para beneficio de los hombres. En toda la celebración participan diversos grupos de personajes y danzantes que encarnan aspectos y funciones de la vida rural. Tlacololero significa que en estas temporadas saben que se acerca el tiempo de lluvias. Tumban esos montecitos y ya en estos días, en estos mes de mayo, queman para sembrar en las temporadas de aguas. Pues ya ves que el vestuario se ocupa entre dos cosas o tres. La almacenan con la mazorca. A veces se ocupa como para dormirse pues allá en, pues así nada más. En varios pueblos de Guerrero se lleva a cabo la fiesta de petición de lluvias con la práctica de combates rituales y propiciatorios muy peculiares. Las peleas de tigres. Aquí la costumbre es de pelear con puños solamente en la máscara, en la cara. Pues. O sea, no debes de pegar abajo de la máscara, aquí, por acá. Y varios señores pues lo han dicho,
antiguos, pues, que lo hacían así, dice, que le ayunaban y le ofrendaban su máscara, con tal de que el que lo ponga, pues, gane. No prestaban sus máscaras. Yo tengo el cariño de esta máscara, y la máscara me tiene cariño a mí. ¿Por qué? Porque yo me pongo a platicar con mi propia máscara. Le cuento, ¿sabes qué? Llegó esta temporada, le empiezo a ofrendar, que sus velitas, que su tamalito de pollo. Las peleas comienzan solemnemente, poniendo una rodilla en tierra y buscando al oponente. Es el reto. Niños, jóvenes, mujeres y hombres de la comunidad entablan una lucha a golpes. La finalidad es propiciar cierto derramamiento de sangre como ofrenda para la tierra y ahuyentar a las fuerzas malignas que acechan sobre los campos agrícolas. La verdad me he peleado sin ayunas, sin nada de eso. Y pues sí se siente feo, aunque por más digas que tengas condición, porque pues apenas puedes respirar. Apenas puedes respirar. Y yo he visto que algunos pues sí aguantan la condición y a lo mejor con el ayuno y todo. Porque aquí hay un danzante de los Tatlachi y dicen que de esos que andan corriendo mucho. Que visten las cruces de aquí, de los como 300 cruces que aquí hay en el pueblo. Ajá. Ellos son los que ellos parece, creo que sí, sí ayunan. Los cuatlatlasquis representan el viento del sur que trae las nubes. Es el viento. Vienen, siempre vienen directamente hacia el sur. El agua. El agua viene y con el viento viene recio. Por eso ellos salen el 25 de abril a medianoche, pues van con ganas. Entonces, en cuando el niño quiere ver el ojo, pues ya se fue, desapareció el amigo, pues es el viento, ¿no? Entonces nosotros, pues ahí andamos yo, pues, tranquilo, despacio, ahí vienen, ¿no? Empiezan a reír, o también bailan, así es. En la montaña de Guerrero, los olmecas erigieron Teopantecuanitlán, lugar del Templo de los Tigres. Es un patio hundido, flanqueado por cuatro monolitos, con los típicos rasgos atigrados del estilo olmeca. En su tocado aparecen semillas de maíz germinando y una mazorca estilizada, símbolos de la agricultura y la fertilidad. Estos jaguares colosales están asociados con el juego de pelota, que a su vez tenía relación con el movimiento de los astros, el equilibrio cósmico, la vida y la muerte y el sacrificio humano. Aún hoy, el jaguar permanece como un emblema de los guerrerenses. En Acatlán, el 2 de mayo, se hacen las peticiones de lluvia ante la Santa Cruz. Esto sucede en el Cruzco, cerro sagrado del pueblo. Ya comienza en el sacrificio, ya en el Cruzco, en donde se junta mucha gente, los tigres, los perritos, los tlacololeros, los costatlásticos. Es una ofrenda, digamos, que es donde se presentan muchas cosas, entregan a muchas cosas a Diosito. Por eso ahí son tres cruces. Gracias.
Los tecuanis, los tigres, arman ramos de tomosóchitl, vara seca adornada con flores rojas encontradas en el monte que simbolizan la sangre menstrual de las mujeres. Este va a pelear. Le va a entregar a su madre la flor. Primero le van a rezar, ya al rato las peleas se reparten. Una prometida que tiene ahí. Y la tiene con cría, ¿eh? Bien. Compramos muchas flores porque la muchacha vale la pena. Viene la primera vez, tiene que llevar sus flores. Y le voy a entregar a mi muchacha. Que tenga bonito recuerdo. Según que la tradición de aquí es para el Cerro de la Conquista, se le entrega sus flores para que marche bien el matrimonio. Es eso. Se entonan cantos y rezos en honor de la Santa Cruz. Las cruces son cargadas y llevadas en procesión en torno a un antiguo altar de sacrificios en la cima del cerro. Da a tu iglesia la victoria y al mundo brazos de ciego. Serena las tempestades, cairao descarga el cielo y del pontífice Augusto siga el dolor acervo. El ritual de ese día termina cuando los tigres entregan los ramos a las jóvenes en señal de compromiso, lo que vincula la fertilidad de la mujer con la de la naturaleza. Abajo, el pueblo recibe a los peregrinos con música de banda. El día 3 de mayo, el pueblo en procesión se dirige desde la iglesia hasta el paraje llamado Comulián, donde se encuentran los manantiales que surten de agua a la comunidad. La gente participa de una comida comunal, con danzas y nuevamente peleas de tigres. Se hacen ofrendas a las entidades sagradas que habitan los manantiales.
También en Acatlán, en el Pozo Colosapa, se realiza el cambio de mayordomía. Aquí participan los maromeros, ejecutando danzas y acrobacias. El mayordomo, como benefactor de la fiesta, ofrece una gran comida a toda la comunidad. La fiesta de petición de lluvias en el pueblo de Acatlán termina como comenzó, con el combate de los tigres. Existen otras versiones de la fiesta del agua en la región de la montaña de Guerrero, en las que también se expresa el sincretismo religioso. La Iglesia Católica y la Corona Española intentaron desterrar las creencias prehispánicas. Sin embargo, el simbolismo del jaguar permaneció en la vida ritual y religiosa de los pueblos indígenas y campesinos. En Citlala, pueblo vecino de Acatlán, la petición de lluvia comienza con una nutrida procesión. Las cruces de la comunidad son llevadas al río para vestirlas con flores, velas y panes. De ahí, todos parten hacia el templo, en compañía de los grupos de danzantes, tlacololeros, chivos, cuatlatlasquis y los tigres tecuanis. La gente del pueblo sale de las casas para que sus animales y las semillas que van a sembrar sean bendecidos. Los chivos fueron introducidos por los españoles y, aparte de entrar en los procesos productivos, se incorporaron a las representaciones festivas. La cruz, como objeto sagrado del cristianismo, sustituyó a los ídolos prehispánicos, pero ancestralmente ha sido un símbolo arbóreo vinculado con la abundancia de las lluvias y las cosechas. Llevadas en palanquines, aquí las cruces tienen también una compleja asociación con los muertos y el inframundo. La creencia de que las deidades comen flores y panes es la razón de la enorme cantidad de las ofrendas, alegoría de la prosperidad. Las cruces arriban al atrio como montañas de pan y flor de cempasúchil. En Citlala,
La cruz cumple además una función como indicadora del centro del universo conocido, en este caso, la iglesia del pueblo. Ya en el templo, la velación de las cruces dura toda la noche. En los barrios se inician los preparativos de la pelea de tigres. Se elaboran los mazos con los que se van a aporrear. Se va a calentar de sol primero. Y ahora y después entonces se va surtido. De luego, para cuando se fresa, y ahora sí, como se fuera son varas así. Son cuerdas retorcidas hasta quedar apretadas y tensas. Representan la cola del tigre. Rietas del azar, mexicano. Como de esta, como la cula, así. A la cola. Como la culita, el rabo. Pedir el agüita que nos dé Diosito, pues, para... Pues la verdad yo ni me acuerdo de hasta cuándo empezó, son de los mis abuelos antepasados, ¿no? Antes se peleaba en el cerro ahí arriba, después en el río. Y y ahorita ya no se hace, ahorita se hace acá. Sí, yo creo que te voy a pegar con ganas. Esta es mía. Lleva 5 años peleando. Los tigres se preparan para el combate con una danza. Posteriormente, todos se dirigen hacia la plaza principal, donde va a realizarse la pelea. Es que aquí pues nosotros nos conocen por barrio peligroso, pues, y así somos, pues. Como te digo, o sea, no le tenemos miedo, pues. Que venga, grande, pequeño, que venga, voy a parar. Pelear limpio, donde como marca la tradición, pues no no patear, no agarrar. Ya si perdiste, no aguantas, vas para atrás. Pues no, allá se siente feo. Adentro llegando se siente feo. Quien quiera en su pies, por aquí en sus partes, te quiero, pues. Hay muchos que sí llegan a pasar hasta 3-4 veces. Que a lo mejor aguantan, pues. Depende de la capacidad que uno tiene. De índole guerrera, las peleas en Citlala son enfrentamientos entre barrios.
Participan solamente hombres y con las reatas se golpean ferozmente en cualquier parte del cuerpo. Vestirse de tigre y pelear es un sacrificio que se ofrece a la lluvia. Yo he escuchado que me ha platicado mi abuelita, pues dice que pues algunos niños pues sí han nacido con su traje de tigre. Esos son nahuales. Ahora sí, pues al momento de peleas, pues salen varios tigres y para saber quién es el mero, ¿no? O el nahual, o, ¿sabe? Entonces, ahí, no, la verdad, no sabía decirle, pues. Como cada año, se cumple el propósito y caerán las aguas.